Nuestra visión es que nuestra escuela se constituya como un equipo efectivo de trabajo para garantizar el futuro de nuestra institución. En México son más duros los cambios, pero en la escuela ha habido varios cambios, muy satisfactorios para toda la comunidad escolar. Por un lado, la visita que hice a Inglaterra, pude apreciar algunas cosas muy valiosas y la estamos practicando por ese lado. Por el otro, en México no se trabaja por estándares y entonces nosotros tenemos la experiencia de trabajar por estándares. Ha sido muy importante porque nos permite establecer metas mínimas que tenemos que lograr y que cubrir para decir que somos una buena escuela. Y lo otro es que, en lo personal, me ha permitido a no solamente administrar la escuela, sino buscar que camine hacia nuevos objetivos. He aprendido a mover a la escuela. En el caso de la Escuela Secundaria Técnica 105 y con el maestro Tirso, el liderazgo al cambio ha sido un reto muy, muy fuerte. Va muy lento el proceso, va muy lento, porque aparte que es una escuela muy grande, él no puede llegar como director nuevo y decirle a la escuela lo que están haciendo está mal, ahora vamos a ir por acá. Esto implica que ha reconocido los potenciales de la escuela y poco a poco la va llevando. La idea yo se la planteé a los maestros de que organizáramos los grupos, porque en México en las escuelas no están organizados grupos, solamente es un grupo de alumnos, pero no hay equipo. El grupo de niños monitores tiene como objetivo es que el grupo escolar, cada grupo a futuro, se constituya en un grupo organizado por comisiones, como un equipo de fútbol, ¿no? O sea, que aprendan a jugar, ¿no?, en el campo, cada quien con su papel que le toque. Aquí hay tres personas principales, que sería el jefe de grupo, ¿sí?, el subjefe y el secretario, aunque tenemos también un tesorero. El jefe de grupo, normalmente, cuando el maestro se tiene que ausentar por X o Y, ir al baño o cualquier situación que esté fuera de lugar, tiene que tomar en ese momento el puesto del maestro. O sea, yo me voy con toda la confianza del mundo sin tener que dejar aquí otra persona que me esté ayudando, auxiliando, ¿sí?, sin molestar a alguien que esté allá afuera. Tranquilo, que todos estén tranquilos, que en la máquina haya uno, no haya dos, que no se peleen, que no hagan cosas malas. Entonces, esto es una ayuda al profesor, es como todos fuéramos hermanos. Esto me ha traído muchas consecuencias. Una es demasiado trabajo, porque muchos de ellos no logran entender que alguien de su edad les pueda dar una orden, pero sí me ha ayudado porque la persona que es la responsable está tomando un papel de líder. Entonces, eso es lo que buscamos normalmente, liderazgo en una o dos personas. Lo que queremos también de él es que aprenda a comprometerse, ¿sí?, a que se vuelva responsable en su tarea dentro del salón de clases y que esto trascienda hacia allá afuera, en su familia y en la comunidad donde vive, en su colonia. A raíz del intercambio que tenemos con los directores ingleses y con mi visita a Inglaterra, nació la iniciativa prácticamente de ahí, de crear los colegiados de grado. Del cuarto, del quinto, no sé si vaya. Lo empezamos a practicar a partir de este ciclo escolar y nos ha dado muy buen resultado, porque cuando hablan los maestros, hablan de los mismos niños. En cada clase se comportan de manera distinta y creo yo que aquí es donde todos tenemos que ponernos de acuerdo para ver hacia dónde vamos a dirigir nosotros precisamente esas conductas de los muchachos en nuestra clase o dentro de las clases. Esa es una nueva experiencia. No es lo mismo estar inserto cada quien en su asignatura
a tener un panorama más amplio. Obviamente las estrategias mejoran, el gusto por venir a trabajar cambia también, tenemos una visión más amplia y tenemos mayor optimismo de cómo enfrentar los retos que día a día enfrentamos con nuestros alumnos. No es fácil salvar a niños que van mal, pero también, como decían hace rato, es una posibilidad para muchos de que pudieran dar un salto fuerte. Y somos nosotros quienes invitamos al director de la escuela. Él participa como un miembro más de la comunidad. Entonces, la participación es amena, la relación entre compañeros ha mejorado porque existe mayor apertura y entonces tenemos toda la certeza de que el trabajo docente va a mejorar y que el aprovechamiento de nuestros alumnos obviamente será de manera exitosa. Y yo creo que todos coincidimos en que nuestros casos más importantes son déficit de atención, que tenemos por lo menos un 10% de niños en cada grupo. Trabajamos ahí dos estándares. Uno, liderando la enseñanza porque nos permite mejorar el trabajo, porque compartimos experiencias. Y el otro, aplicamos el estándar liderando el cambio porque cambiamos la forma de organización de los maestros. Bueno, pues yo soy parte del grupo que está aquí en la 105 del grupo de recolectar botellas. A esto, las botellas las recolectamos en nuestras casas, de las calles, y las posteriormente en nuestras casas las lavamos, secamos, aplastamos y pues las traemos para acá. Vivimos en un ambiente de responsabilidad difusa. Todos somos responsables, pero nadie hace nada por cambiar las cosas, por mejorarlas. Los grupos de mejora los organizamos como una necesidad que plantearon ellos para resolver los problemas que hay en la escuela. Hay problemas de ecosistemas, entonces vamos a formar un grupo de ecosistemas como un comité. Nosotras somos las promotoras del reciclado. Pasamos a todos los salones todos los viernes a recoger el papel que se desecha de las libretas, de lo que se desecha de todo. De ahí lo venimos aquí al salón, lo separamos y lo llevamos al centro de acopio. Hay problemas de que los niños quieren aprender a tocar guitarra, cantar o bailar. No había antes. Entonces dijimos, vamos a formar un grupo, un comité que promueva esas actividades. Juntos con amor para un mundo mejor. Unidos con amor para así vivir mejor. Cuidando el medio ambiente, cuidando el medio ambiente. La estrategia que hemos seguido, por ejemplo, en los equipos es formar pequeños equipos, células, para que aprendan en corto, en chico, a trabajar en equipo y que eso a futuro pueda construir el gran equipo de la escuela, sí, crear la cultura. De 105, 105. De manera ya darle uso. Sabemos que hay una deficiencia fuerte de aulas en la escuela y queremos resolver en parte con estos dos lugares y la parte de abajo porque... El director de esta escuela tiene muy claro hacia dónde quiere llevar a la escuela, reconoce que no puede correr, entonces esta visión a la que quiere llegar el director, un primer paso pues es compartirla con otros, contagiar a otros, y una vez que ya esté contagiado un buen grupo, empieza a jalar a la escuela. Aulas ya para que los niños se puedan pasar. La integración de padres de familia a la escuela, con mayor compromiso y responsabilidad con la tarea que les corresponde, nos ayuda a mejorar la calidad educativa. Porque se comprometen con la escuela a atender mejor a los niños. Y por otro lado, en el aspecto económico y material, nos apoyan bastante a resolver las necesidades de la escuela. Sí, para que ya la maestra pueda trabajar, porque me dijo ahorita que ya quería que los niños trabajaran ahí para exponer lo de arte, lo que están haciendo.
La Asociación de Padres de Familia, nuestro rol es venir a apoyar a la escuela. Los papás, cuando se inscriben los niños, damos una aportación y con ese dinero nosotros nos ponemos a trabajar y vemos las prioridades de la escuela. Por ejemplo, el director nos dice, mira, ahorita se necesita comprar esto, que computadoras, o comprar material, o en este caso fue la decisión de construir aulas. Más o menos, ¿en qué tiempo estaríamos ya concluyendo? Pues estamos hablando que para la otra semana ya, estaría listo. En el caso de las escuelas secundarias en México, manejan mucho recurso financiero. Algo que no se hacía en esta escuela y que él detecta es que los padres de familia no sabían qué pasaba con el dinero. No había una transparencia en el sentido de qué áreas estaban utilizando. Una acción que él hace, que fue una acción muy puntual, es abrir una cuenta bancaria, donde cada mes hay un estado de cuenta, qué se compró, en qué y qué factura. Eso, ¿no? Ajá, la de allá se pasó ya, por acá. Ya huele. Normalmente las cuentas, nosotros como mesa directiva nos reunimos, vemos cuánto se gasta y se le da un reporte al director y de ahí se manda a la Secretaría de Educación de nuestro estado. Pero en este caso ya se hace más detalladamente y se le da a los papás para que sea una transparencia y se vea que efectivamente todo el dinero que está ingresando se está utilizando para nuestra escuela. Entonces él ya tiene autoridad moral para pedirle a los papás, es decir, oiga, necesitamos hacer esto, pero lo que ustedes ya dieron se está utilizando en esto. Estamos iniciando, por llamarlo así, en este ciclo escolar. A partir de la llegada de nuestro director, estamos viendo esos cambios, estamos apenas iniciando con la experiencia, pero hasta donde estamos ha sido satisfactoria. Lo vemos, la comunidad escolar, lo vemos de buena manera. Estamos viendo los resultados que sabemos que al paso del tiempo vamos a tener una gama más amplia de estos resultados favorables, que es a lo que nosotros aspiramos. Yo lo que estoy haciendo no solamente es administrar, sino buscar cambios de mejora, establecer objetivos a través de nuestra visión y caminar hacia allá. El director normalmente tradicional está en un solo lugar, moviendo los recursos, administrando. Nosotros estamos caminando hacia cambios. A futuro yo calculo que, no sé, unos 2 años más pudiéramos estar hablando que los estándares se están logrando pues en un mínimo, ¿no?, aceptable en los diferentes rubros, ¿no?, que contemplan los estándares. Pues creo que sí vamos a lograrlo. Tengo la confianza y también el apoyo de todos, ¿no?, para lograrlo.